Bueno, aquí tenemos un programa nuevo que es un sumador que hace sumar dos números. Estos números los pide aquí, pide una variable n1 con un prompt donde vamos a introducir el primer número y otra variable n2 con otro prompt donde vamos a introducir el segundo número. Una vez que hemos hecho eso, el document write imprime en la página la suma de este más. No es la operación sumar, es la operación de unir cadenas de caracteres. Realmente n1 y n2 son cadenas de caracteres. Entonces lo que hace es imprimir la suma de n1. N1 tendrá 3, 4, el número que le hayamos metido, es, y luego escribe en la misma página parseInt, que lo que hace es convertir la cadena de texto n1 en un número de forma que se puedan sumar, ¿vale? Veamos cómo funciona. Si hemos abierto este archivo con el navegador, veremos cómo nos dice introduce el primer número. Podemos escribir un 4 y darle a aceptar. Introduce el segundo número. Introducimos un 3 y le damos a aceptar. La suma de 4 y 3 es 7. El 7 quiere decir que lo que hace es imprimir la suma de los dos números, pero no de las dos cadenas de caracteres. Por eso necesitamos el parseInt. Luego hemos hecho otra versión donde lo que hacemos es el resultado meterlo en una nueva variable que se llama suma y que va a contener el número resultante de sumar este número, el n1 más el n2, el contenido de esas dos variables. Y luego lo va a imprimir por la pantalla. El funcionamiento es exactamente el mismo, pero introducimos una variable intermedia que nos va a permitir de alguna manera tener esos resultados intermedios guardados, lo cual nos va a ser muy útil para más adelante.